Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas Hola, noches, buenas noches. buenas noches, Hola. buenas noches. ¿Me escuchan bien todos por ahí? Sí. Ok, excelente, bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 3 ya de la sección número 1. Mañana estaríamos finalizando nuestra semana. Recordarles que mañana tenemos clase, siempre de una hora, ¿verdad? Por si tienen planes, lo hagan después de las 9 o antes de las 8. O que traten la manera que si les agarre el plan a la hora de clase, pues estén en un lugar donde se puedan conectar para que no les vaya a afectar la asistencia. También recordarles que este día, pues entre hoy y mañana deberían de estar finalizados los 3 laboratorios de la semana, ¿verdad? Recordarles que cada sección tiene 3 laboratorios, así que es importante que los vayan haciendo para que mañana queden finalizados. En este momento les voy a compartir pantalla para que podamos dar finalización al tema que habíamos comenzado y poder comenzar tema nuevo. Ya les comparto. Ahí está. Ahorita les muestro bien. Ya estábamos viendo los pasos. Esto es lo que estábamos viendo, los pasos o cómo lanzar una campaña de inbound marketing, ¿verdad? Paso a paso. Nos habíamos quedado justo en el paso número 6 de crear y ejecutar una estrategia de lead nurturing, ¿verdad? Y estamos por ver ya el paso número 7, que es medir los resultados y crear informes. Como hemos hablado de que los objetivos van a estar planteados desde un inicio de la campaña y que vamos a utilizar el método SMART, precisamente cuando habla de mediciones, para ir viendo la medición en el tiempo, para ir viendo cómo van los resultados, ir creando nuestros informes, ya sea mensuales, trimestrales, semestrales, para poder ir haciendo los cambios oportunos al momento de que reportamos, porque a la hora de hacer los informes probablemente nos demos cuenta de cómo vamos, si estamos bien, si vamos mal, si vamos por buen camino, o si de momento urge hacer un cambio. Entonces, este digamos que es el último paso y es quizás de los más importantes, ya que nos sirve precisamente para saber si el plan que hemos creado está funcionando o si debemos modificar el rumbo en el que vamos. Y la única manera de conseguirlo, pues, es midiendo los resultados. Lo más indicado, pues, es crear una serie de procesos estándares, por ejemplo, mediante un registro de datos diario. Algunas empresas lo hacen semanal, otras lo hacen mensual. Y de esta manera podríamos darnos cuenta rápidamente de los cambios que necesita nuestra campaña de inbound marketing, ya sea para bien o para mal. La monitorización de resultados debería también de incluir todas las métricas que estén conectadas con los objetivos que hemos definido previamente al inicio. Y algunos de los indicadores más comunes, pues, son los rankings en las páginas de resultados de Google. Por ejemplo, el crecimiento en las visitas, el porcentaje de conversión de leads o landing page más visibles, ¿verdad? Todo eso va amarrado para ir sabiendo si vamos o no vamos por buen rumbo, pero para todo esto lo va a definir los objetivos que ustedes como empresa o como negocio planteen al inicio, ¿verdad? Para saber si ustedes realmente van por buen camino, ¿verdad? Con eso estaríamos terminando. Si se fijan, solo nos faltaba el paso 7. Y como hemos venido hablando del método SMART ayer, pues es más fácil que entendamos por qué es importante la medición de resultados y cómo se elabora un informe para poder presentarlos y ver si es necesario hacer de repente un cambio, ¿verdad? Que es lo que normalmente sucede, les voy a decir. Sin embargo, no quiere decir que no haya campañas que vayan funcionando bien desde el inicio, pero no por eso nos vamos a confiar. Siempre es importante ir haciendo estas revisiones periódicas para no llevarnos sorpresas después al final y lograr hacer precisamente los cambios de manera oportuna. Esta presentación yo ya se las había compartido por WhatsApp, ya la tenemos y ya la terminamos. En este momento vamos a contenido nuevo. Hoy vamos a ver los conceptos clase se llama de inbound marketing. Ahorita les comparto. Conceptos, pero qué clave sabía yo que era, pero bueno. Conceptos, ya les digo.
Claves, correcto. Aquí está mal escrito. Conceptos claves. No sé por qué aquí está mal escrito. De Inbound Marketing. El nombre de la presentación está mal. El tema está bien. Ya se los comparto. De todas maneras, siempre las enumero por número de sesión para que no tengamos lío al encontrarla. Básicamente, esta presentación la teníamos que haber visto ayer, pero por temas de tiempo no pudimos. Vamos a tratar de verla ahora. Y mañana tratar de ver la 3 y la 4, si no es que empezamos la 3 este día. Lo que pasa es que esta es algo larga porque tiene 21 láminas. Sin embargo, siempre que vayamos como chineando un tema, lo vamos a terminar en la última clase. Eso sí o sí. Si acaso no terminamos el lunes, los primeros 10 minutos, pues no se termina, ¿verdad? Pero de que se toca el contenido, se toca. En la parte de los objetivos de la lección es lograr que ustedes como alumnos o participantes adopten pues, los diferentes conceptos de inbound marketing para maximizar su aprendizaje y aplicación de los mismos. Vamos a comenzar con algunos conceptos claves de inbound marketing. A veces no los van a ver acá, pero yo hago bien punteadas mis presentaciones. Sin embargo, trato la manera como de ampliar un poco la lámina para que ustedes puedan ir tomando sus apuntes o si tienen algún aporte adicional en lo que yo les pueda pues, ayudar, también son bienvenidos, ¿verdad? Las preguntas que hagan también, si se las puedo resolver, pues se las resuelvo en el momento y si no, pues las buscamos. Eso, buscamos la respuesta, pero de que solucionamos, solucionamos. ¿Cuáles son algunos conceptos claves del inbound marketing? Está el inbound sales, la automatización, el marketing de contenido, el buyer persona, que ya muchos lo manejan, el tráfico web, la captación de leads, los procesos de compra, los procesos de venta, el lead scoring, el lead nurturing y la inboundización. Esos son como algunos conceptos que vamos a estudiar en este contenido para que manejen ustedes bien el tema, ¿verdad? Entonces acá, ya les voy a mostrar en pantalla, permítanme. Cuando hablamos del inbound sales, primero vamos a empezar con el inbound sales. Si ven en pantalla, si no les cambia la pantalla, me van diciendo. Es un proceso de ventas que tiene el objetivo de gestionar las oportunidades de negocios, calificarlas y conducirlas por el embudo de ventas hasta que se conviertan en clientes. Yo creo que la palabra sales lo dice todo, ¿verdad? Sin embargo, es importante que sepamos bien la definición. Miren, el mundo del marketing, por ejemplo, y las ventas, pues con el tiempo ha ido evolucionando muy rápido y estos últimos años que pensamos que la pandemia iba para todo, al contrario, evolucionó mucho más todavía. Entonces, ante este nuevo poder, digamos que los consumidores, los vendedores, se han tenido que ir adaptando. Ya no funciona como la venta rápida al usuario desinteresado, ¿verdad? Ahora el vendedor tiene que aprender de la venta inbound. ¿Y qué pasa? Los usuarios actuales están más informados, son bien digitales y tienen muchas más opciones y posibilidades de comprar que antes. Ya hoy está todo a la mano. Bueno, el Marketplace es una herramienta que es tan fundamental que ahora usted antes de ir a buscar un almacén, primero busca ahí. Usted de repente dice ahorita, un día de estos me dice mi esposo, mira, hay que comprar las colchonetas de la niña, mi hija hace gimnasia rítmica. Y me dice un día, deberíamos de comprarle una colchoneta a la niña para que practique en la casa, porque solo va 2 veces a la semana. Y ya la están invitando a ser federada y tiene 4 añitos. Entonces es como, mira, pero es que yo creo que las colchonetas no le funcionan. O sea, le gustan, pero no es su fuerte, no es su favorito. Yo porque voy con ella a las clases y la vemos en las cámaras porque es de la sala de espera. Ya vas a verle y le pregunto, Ariane, ¿qué es lo que prefieres de la gimnasia? ¿La viga, la colchoneta o la barra? Y de una vez dijo la barra, de una. Y lo primero que hice yo en Marketplace es buscar las barras para la gimnasia olímpica, sabiendo que en la escuela me pudieran orientar mejor. Pero como en el momento me surgió la necesidad de, y de que ella había dicho que eso prefería, entonces de inmediato me metí al Marketplace. Por eso, porque ya estamos más informados. Entonces somos súper, súper digitales, ¿verdad? Entonces, los canales de información, como los buscadores, como Google, como web oficiales de las empresas, noticias, redes sociales, los newsletters de las organizaciones, que son los boletines, ¿verdad?
que busca, que tienen como una publicidad digital, siempre de carácter informativo, se distribuyen a través de correos electrónicos con cierta periodicidad, semanales, quincenales, mensuales. Entonces tenemos todo eso a la mano, ¿ya? Porcentualmente hablando, estadísticamente hablando, el 62% o el 60% de las personas o de los clientes se van a los buscadores de Google. A los web oficiales normalmente andan un 40%. ¿Ya? Entonces, eso es indispensable que lo tomemos en cuenta. Ahora, cuando hablamos de redes sociales o de los boletines también, ¿verdad? Si nosotros quitamos el porcentaje, por ejemplo, de la web oficiales, ese porcentaje se va para las redes sociales, para espacios como Marketplace, donde buscamos mucha información. Pero ahí es donde viene porque es importante conocer qué es el inbound marketing. Además de lo que ya podemos ver en pantalla, podemos definir como el concepto, se puede definir como un concepto, digamos, como una metodología que prioriza las necesidades, los retos, los objetivos e intereses de los compradores individuales. El inbound sales prioriza todas esas necesidades de los compradores individuales. Entonces, en lugar de recurrir al clásico sistema, digamos, push, cuya meta como es cerrar la venta lo más rápido posible, el sistema de trabajo de inbound consiste ya en conocer a los consumidores y guiarles sin presionar para que tomen como la decisión de compra. Es decir, mientras el inbound marketing nos ayuda a generar leads o clientes potenciales, el inbound sales se usa para atraer a los usuarios realmente interesados hacia mi marca y para que el propio vendedor pueda cualificar al posible cliente adaptando el proceso de la venta. La clave para ese proceso actual de ventas es tener un contexto sobre quién es mi público objetivo y por eso la importancia de la segmentación que no va a parar. Y se trata también de conocer cuáles son los intereses de este segmento, de este público objetivo, identificar bien sus puntos débiles y encontrar una solución que a su vez le añada valor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca realmente este proceso. ¿Me escuchan bien todavía? Hola, hola. Sí, aún se escucha bien. Unos me dicen que sí, otros me dicen que cortado. ¿Será mi internet o será por el momento se corta? Pero ahorita se escucha bien. Y miren, y eso que hoy me quedé en la primera planta. Vamos a ver, voy a ver si me puedo cambiar de red. Permítanme un momentito. Está bien. Bien, ahora ¿cómo me escuchan? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Cómo funciona entonces el inbound sales? Si no intentamos captar el interés de los usuarios en las primeras etapas del proceso de compra, podríamos estar perdiendo como la oportunidad de captar nuevos posibles clientes. Pero para esto es importante entonces que conozcamos cuáles son las etapas del proceso de compra. Las etapas del proceso de compra son 5. A ver quién las conoce. Voy a dejar de compartir un ratito pantalla para que no se me vayan a distraer con esto. ¿Quiénes conocen o han oído del proceso de compra? A ver.
¿Quiénes han oído sobre el proceso de compra? Así como hay un proceso de venta en el marketing tradicional y en el marketing digital, también existe un proceso de compra. Vamos a ver a Ana Georgina. Buenas noches, licenciada. Usted nos los comentaba a nosotros en el curso anterior, el proceso de compra, que es cuando uno de cliente pues identifica el producto, ¿verdad? La primera etapa, ¿cuál sería? Vamos a ver si se acuerdan, Ana Georgina. Identificar. Ajá. La segunda creo que es buscar información. Identificar el qué. La necesidad. Exacto. La necesidad. La necesidad. Sí, yo tengo. El conocimiento de la necesidad, la primera etapa. Anoten, si no lo llevan en el curso anterior. Segunda. La segunda etapa era buscar la información sobre la necesidad. Búsqueda de información, pensando ya en la necesidad que queremos cubrir. Exactamente. Y la tercera etapa, si no estoy mal, la comparación. Evaluación. Evaluación, que sería evaluación como de la información. Uh-huh. Correcto. Eso creo que son ya, si hay más, ya no me recuerdo. Ok. ¿Alguien más? Jens y Elisa, que estuvieron conmigo, ¿se acuerdan? Luego, recuerdo que después de la evaluación, pues ya como que se cierra el negocio y llega la compra, creo. Está la cuarta etapa, que es la decisión de compra, dice Jensi. Muy bien. ¿Y la quinta? ¿La quinta, Jensi, la tiene? ¿No la tiene? Como la evaluación del producto después de la compra. El post-compra. Excelente. Ay, ya lo vi. Que estudiaron para aprender y no para pasar. Muy bien, muy bien. Ahí está, son 5 etapas. El proceso de la compra, no importa si es digital o si es presencial, se manejan 5 etapas y voy a repetirlas en este momento para las que no lo lograron cachar ahí. La primera, reconocimiento de la necesidad. La segunda, búsqueda de la información. La tercera, evaluación de la información. La cuarta, decisión de compra. Y la quinta, el proceso post-compra. Eso es lo primero que debemos de manejar, incluso como vendedores, porque o sea, básicamente estamos aprendiendo, estamos hablando de aprender a ser imbozales. Y el tema aquí es también que nosotros como clientes, todos, porque aquí todos somos clientes de alguien, todos pasamos por esas 5 etapas. En algún momento de nuestra vida las pasamos. Y cuando no las completamos es porque quizás a veces no compramos, pero no quiere decir que las 3 primeras no las vivamos. Y esas literal llevan un orden. No puede ir una antes que la otra. Así como las dijimos, así es el orden. Por ejemplo, ahorita el caso que les acabo de plantear, de lo que les estaba diciendo, de lo que queríamos comprar para mi hija gimnasia, el reconocimiento de la necesidad ya la vivimos, porque ya nos dimos cuenta que ella necesita más práctica. Sin embargo, en la escuela, como van divididos por edades, no hay forma de que vayan más de 2 días. Entonces, el reconocimiento de la necesidad es que necesitamos que practique aquí en la casa y queremos comprar ese producto. Ahora, la búsqueda de la información ya comenzó cuando les comenté que ingresamos a Marketplace a hacer la búsqueda de este producto que hemos reconocido en la etapa principal o inicial. Necesitamos para cubrir esa necesidad. Y la, digamos que de momento solo se ha buscado en Marketplace. Ahora, digamos que la otra opción de búsqueda podría ser que preguntemos directamente en la escuela y otra que se busque en Amazon, por decirle algo, si nos vamos a buscar en línea. O se puede tal vez buscar en una tienda deportiva presencialmente. Al tener estas 4 opciones de búsqueda, yo ya cumplí con esa segunda etapa del proceso. Vengo y voy a la tercera. ¿Y cuál sería la tercera? Evaluar estas 4 opciones. Si me sale bien comprarla en Marketplace, si me sale bien ir a tiendas, si me sale bien o mejor la opción de la escuela o si me sale bien mandarlo a traer por Amazon, etc. Ahora, ¿en qué voy a basar yo mis opciones? ¿O qué es lo que yo me voy a poner a ver? ¿Qué se imaginan? Para elegir la mejor, ¿qué creen ustedes que voy a evaluar? En estas 4 opciones. A ver, Ana Marcela. Precios. Precios, uno. Calidad. Calidad. Rapidez de que se lo traigan o en qué lugar lo tiene más rápido. El tiempo de entrega o cómo lo voy a obtener más rápido. Muy bien. ¿Qué más podría ser?
marcas, tal vez, por ser, marcas, una, si por ser un deporte, por ser un deporte ya un poquito más rebuscado, ¿verdad? Tal vez marcas, más si estamos hablando de barra. O si se, si se las llevan a la casa o usted las tiene que pasar a recoger, que creo que sería algo bastante primordial, porque no sé si realmente esas barras van ya armadas. Empotradas, si me las vienen a instalar, si necesitan un piso específico, ¿verdad? Uh-huh. O si de repente necesitaríamos una que tenga una colchoneta como base, ¿verdad? Para que no se caiga en el piso. Podría ser como todas esas cosas yo las voy a considerar en cada cotización enviada, ¿verdad? Si mi piso es ideal para, o si me recomiendan, mire, donde la vaya a instalar, tiene que tener este tipo de piso o este tipo de colchoneta. O sea, es una cosa nivel Dios, vea. Compro, no es como ir a comprar una pelota de fútbol, ¿verdad? O ir a comprar una pelota de voleibol, ¿verdad? O simplemente comprar el leotardo para que vaya a ballet, ¿verdad? Entonces, es una cosa para que practique en casa, adaptar un área específicamente para eso. Adaptar un área. Así como cuando le compran la pelota de básquet y le ponen el aro en la cochera al niño, ¿verdad? Para que practique los tiros. Así, adaptar un área específica para este tipo de producto. Entonces, al tener todas esas partes que voy a evaluar, ya ahí donde yo elijo mi mejor opción, ¿verdad? Y ya tomo en cuenta todo lo que acabamos de considerar, y entonces al elegir la mejor opción, entonces yo ya paso a la cuarta etapa. Probablemente me tarde, porque no es una decisión fácil y no hay muchos proveedores, ¿verdad? Pero para eso son las etapas, para ir haciéndolo con el tiempo que se necesita. Ahora, en este momento, digamos que yo ya decidí y escogí la mejor, entonces tomo y compro. Vivo la cuarta etapa. ¿Qué sucede si yo elegí una opción donde me dijeron, mire, estas son las mejores barras, es el mejor material, se las vamos a ayudar a instalar, nosotros le ponemos el piso correcto, le vendemos de una vez las colchonetas que van a ir abajo, y se lo vamos a ir a hacer hasta su casa, no tiene costo de envío, lo que nos compró, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que me prometieron, vienen, lo ponen, pero hay algo que no me gusta. O hay algo que no funciona. O al revés, me fascina todo. Entonces ahí comienza la última etapa, que es el post-compra. ¿De quién depende que el post-compra sea positivo o negativo para el cliente? Del vendedor. ¿De quién? Veamos, Elisa. Del vendedor. Del vendedor y de lo que realmente ofreció en el papel, porque el papel aguanta todo, ¿verdad? De lo que ofreció en el papel y de lo que realmente vino a hacer a la casa, el trabajo que se le pidió o que él ofreció. Entonces, las expectativas generadas en el cliente van a depender el postcompra negativo o positivo de lo que en realidad el cliente adquirió. Y eso es lo que le pasa a muchos vendedores en internet y presencialmente también, que no hay un proceso, o sea, ellos al mismo tiempo, el cliente está viviendo el proceso de compra, pero el vendedor al mismo tiempo debería de estar viviendo el proceso de venta. Entonces, en lo que el cliente está en el post-compra, el vendedor debería de estar una semana antes en el post-venta. Es decir, hay empresas, por ejemplo, que si usted compra un producto, llámese una lavadora, y usted la compró ahora, usted espera que el cliente, siendo vendedor, usted vendedora, usted espera que el cliente al llegar a su casa le instale, ¿verdad? Nadie compra una lavadora para tenerla en la caja. Entonces, usted como vendedor sabe que lo más tardado en que esa lavadora esté instalada es, la compró hoy, mañana. Mañana ya está instalada. Entonces usted le va a dar una semana por mucho al cliente para que la pruebe. Ya usted como vendedor hizo sus extras, ¿verdad? Mandó videos tutoriales para que vea cómo se encienden los botones. Probablemente si la venta fue presencial, explicó en vivo y en directo. Permítanme.
¿verdad? Entonces, usted, el vendedor espera unos días y después llama al cliente y hace su postventa y le empieza a preguntar. Preguntas como al estilo de cómo le ha parecido la lavadora, le está funcionando bien, si ya sabe manejar los ciclos de lavado, del enjuague, del centrifugado, etc. Entonces, ahí ese es el momento. Si el vendedor lo hizo antes de que el cliente llamara para quejarse, puede llegar a ser un post-compra positivo y un post-venta positivo. Ahora, ¿y qué pasa si el cliente no llamó y el que llamó primero fue el vendedor, pero aún así algo no le ha parecido de la lavadora? ¿Qué podría pasar? Ana Marcela está levantando la mano, perdón que no vi. Sí, yo quería poner a esto porque yo siento que hay empresas que no se toman este tipo de, o sea, no se toman tan en serio estos 5 pasos. Porque una experiencia que tuvo mi mamá, ella compró un camarote en Walmart, obviamente viene desarmado, pero venían como que todas las piezas por letra, todas las letras A, todas las letras B, o sea, el armarlo era igual. O sea, sí venía un manual, pero cuando, y en la atención al cliente de ellos es malísimo, porque, bueno, nunca contesta, o sea, hasta que baja a la sucursal, y la cosa que ella fue a la sucursal, mire, yo no lo puedo armar, o sea, era, es que mire, tenemos un equipo que lo arma, que no sé qué, y el costo es de $25 extra, pero o sea, ¿qué hacía? Ya lo tenía, obviamente no le quedaba otra opción que pagarlo, pues, y que la persona que sabe hacerlo, se lo armó. Pero, o sea, le tomó más o menos como 3 a 4 horas armarlo. Uh-huh. Pero, o sea, son cosas que no se prevén, pues. O sea, vos lo ves bonito ahí en la muestra. Pero ya el armarlo sí es como más complicado y no te dan la solución pronta, pues. Eso es lo que sucede con muchas empresas y muchos establecimientos que no dan el debido seguimiento. Porque esto es el postventa es el seguimiento que se hace después de la venta, que es cuando el cliente ya está en el postcompra, pero como a veces los vendedores no conocen el proceso de compra, sino que de una vez conocen solo el proceso de venta y ni porque son clientes de alguien y de algo conocen el proceso de compra, teóricamente hablando, porque cuando a mí me pasa que cuando estoy dando esta teoría, la mayoría me hace con la cabeza, sí, es cierto, todos los clientes pasamos por ahí, ¿verdad? O me levantan la mano, sí, a mí me pasó, en clases me pasa, cuando hablamos del comportamiento del consumidor y vemos las etapas, siempre me levantan la mano los estudiantes y es como, cierto, Lee, a mí me pasa, pero no conocemos la teoría. Entonces vivimos las 5 etapas como clientes, pero tal vez nunca hemos estudiado la teoría, por ende no conocemos los nombres. Entonces, pero un vendedor, en teoría, usted se espera que conozca las 2 partes, no solo la parte de la venta, sino que conozca un montón acerca del comportamiento del consumidor, en donde van reflejadas esas 5 etapas, en donde se estudian los roles que intervienen también en el cliente para decidir comprar. O sea, hay varios roles, está la parte iniciadora, la parte influenciadora, la parte decisora, pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, conocer estas etapas debería de ser fundamental en el vendedor también, porque ahí es donde sucede lo que dice Ana Marcela, no damos un seguimiento oportuno después de la venta, el cliente está viviendo un post-compra probablemente negativo y el vendedor bien gracias, y después el mes siguiente preguntándose, ¿y por qué no vendo? ¿Verdad? O que qué raro que no llegué a la meta, o por qué nadie me compra en mi tienda en línea. O la otra, ¿verdad? De que qué raro que todos los meses tengo que buscar clientes nuevos, pues si no cuido al que tengo. Entonces, no voy a pasar como en esa eterna buscadera de clientes de nunca acabar. Yo no digo que llevar clientes nuevos sea malo, pero ¿para qué son los clientes nuevos? Para crecimiento. Para eso deberían de ser, para ir creciendo mi cartera, para ir haciendo una data mucho más amplia. Tener un crecimiento de cartera corporativa, no para estar porque no tengo a quién venderle y por eso estar todos los meses buscando clientes nuevos. Tengo que conservar a mis clientes actuales y la búsqueda de clientes nuevos debe de ser para crecimiento. Y eso aplica, este proceso aplica de compra, incluso el proceso de venta que tiene sus 6 pasos también,
aplica en venta en línea, venta por redes sociales, venta por almacenes, ventas por teléfono, ventas al detalle. O sea, el proceso nunca va a cambiar. Lo que cambia es la herramienta. Eso es lo que cambia. Pero el proceso de la venta y el proceso de la compra no va a cambiar. El proceso de la venta tiene 6 pasos. La prospectación. Prospectar es buscar a los clientes nuevos. La segunda, lograr una preaproximación y aproximación al cliente. La tercera, hacer la demostración de producto y descripción del producto de manera adecuada. La cuarta, manejar bien las objeciones. La quinta, hacer el cierre de la venta. Y el sexto paso, el seguimiento postventa. Cada uno de estos tiene una definición y tiene como una guía para lograr hacerlo. Pero ese es otro tema. Van a tener que seguir recibiendo cursos para poderlo ver todo. Yo feliz de dárselos. Entonces, ese es otro tema. Pero pueden investigar. Con eso que yo les acabo de decir, ya pueden ampliar un poco sobre el proceso de la venta. Vuelvo a la presentación. Entonces, hoy que ya hablamos del proceso de compra, básicamente con la estrategia INBO, el vendedor se reestructura. Se reestructura el tiempo de forma que puede ganarse la confianza del usuario, como aquí ya estamos hablando de hacerlo en línea. Plantearle al usuario una necesidad y posicionarse como la solución al inicio de la toma de la decisión. Esto va a suponer que el potencial cliente se decida por la organización nuestra, por nuestra empresa, nuestro emprendimiento, antes que por otra, cuando decida realizar o no la compra. Entonces se trata de una metodología en internet, ya cuando hablamos de lo digital, un poco lenta, pero es constante. Requiere tiempo, ¿verdad? Conocer y ganarse la confianza de un usuario porque lo está haciendo en línea, así como personalizar el mensaje que se le ofrece al posible cliente. Entonces, la metodología INBO sale, se divide en 4 etapas. Y aquí viene, digamos, siendo un amarre al proceso de la compra que acabamos de hablar. Por ejemplo, hay que identificar bien las oportunidades comerciales para obtener a los leads deseados. Hay que conectar con los potenciales clientes y detectar si son válidos y si cumplen también con las características para convertirse en clientes. Y aquí volvemos, ¿verdad?, a la segmentación. Tan importante que es identificar a los clientes correctos, a la audiencia correcta. Explorar los desafíos también y las debilidades de los potenciales clientes que han pasado la fase anterior y evaluar si podemos cubrir sus necesidades. Ese es otro. Aunque deberíamos de poder, porque si ya sabemos que es parte de nuestro segmento, es porque tenemos para cubrirle sus necesidades. Y aconsejarle sobre cómo nuestro producto o servicio puede cubrir esas necesidades, ¿verdad? Entonces hay que tener presente que ya no es la marca quien tiene el poder. De nada sirve estar ansioso por cerrar el trato. Ya no se trata de la empresa, se trata de cómo realmente podemos ayudarle al comprador ofreciéndole un buen trato, un buen producto y un mensaje que se vea personalizado y ajustado de manera posible. Que el cliente sienta que yo estoy ahí para solucionar, no para vender. ¿Qué es lo que sucede con muchas marcas? Que hay clientes que se sienten como, ay, este venderme otra cosa quiere. Y eso es lo que pasa con los seguimientos postventa. Que hacemos un seguimiento postventa erróneo. Muchos vendedores hacen un seguimiento postventa con la intención de vender otra cosa. Y realmente no es que no la tenga. Puede tener segundas oportunidades de negocio, pero no debe ser tan obvio uno. Si el vendedor es muy obvio, el cliente le cuelga el teléfono. Y, perdón, si y teléfono. Eso pasa con los bancos. ¿Verdad? O sea, ese es un típico vendedor de banco. Porque, por ejemplo, mi mamá, cuando ella no le debe a nadie, tiene sus tarjetas en orden, bla, bla, bla. Le llamamos de Credomatic. Ella no quiere hablar conmigo porque ya sabe que le van a ofrecer más. O sea, ya sabe que le hablan para venderle. El problema es ese. Seguros, etcétera. El problema es ese, el speech incorrecto que usamos. Vamos a ver qué nos dice Jenny. Y también es de cuando ofrecen, digamos, otro servicio a las telefonías que quieren como agregarle más al paquete que ya tiene. A mi papá le suele pasar eso y le da un poco de cólera que le estén llamando para agregar algo más.
Del internet, que le suba los gigas, le dice. Sí, mire, por eso le digo, es básicamente un speech mal hecho. Y de hecho también para el speech, es que miren, de una cosa vamos a otra, pero es que estos temas son súper amplios, pero vaya, el speech es otra cosa. Que como creemos que porque estamos en digital, no necesitamos como tener armado un diálogo. Y realmente sí deberíamos, porque eso nos ayuda a tener una guía. Que tal vez en el internet, en una tienda online, no voy a tener como esa face to face con el cliente. Pero si yo conozco los pasos de un buen speech, voy a tratar de guiarme con esa guía, valga la redundancia, para hacer más ordenado el speech. Por ejemplo, en un speech es una estructura de 8 pasos en donde se debe de saludar, se debe de presentar usted y la empresa a la que representa, debe de hacer un sondeo. ¿El sondeo qué significa? Que el vendedor debe de hacer algunas preguntas para entender cuáles son las necesidades del cliente y poder en el cuarto paso del speech hacer una buena demostración de producto. Porque como ya son 10, ya me voy a ir dirigida a tal vez no a todos los beneficios que yo he enumerado de mi producto, sino a los que van a cubrir las necesidades que en el sondeo descubrí. Tengo que mostrar empatía y confianza con el cliente. Responder, ese es otro paso. De ahí responder preguntas y dudas que tenga el cliente. El séptimo es el manejo de objeciones. Y el octavo, pues ya es el cierre del negocio. Esos deberían de ser los 8 pasos fundamentales en un speech de venta. Ahora, la pregunta podría ser, ¿pero y cómo lo voy a manejar en línea? Pues mire, en línea es importante que usted salude, pues, ¿y quién dice que en línea no se saluda? Y que en línea no vamos a decir qué empresa representamos. Eso es importantísimo. Y además que le pregunten cómo se llama usted, ¿verdad? Para que se dirijan a usted por su nombre y usted ya va entrando en esa confianza que estamos hablando, ¿verdad? Y en el sondeo, al preguntar, al diseñar algunas preguntas que nos arrojen datos relevantes, vamos haciendo empatía con el cliente para que sepamos cómo llegarle al cliente. Ana Georgina, ¿quiere decir algo? Sí, con relación a lo que usted estaba mencionando de podernos relacionar con el cliente. Yo tengo un negocio y es básicamente en línea, pero yo me he percatado que a los clientes les gusta como que crean ese vínculo, por decirlo así, de confianza cuando ya uno se dirige por el nombre que aparece en Facebook, en este caso. Entonces es como que ya ellos, no es la típica como, buenas, ¿en qué puedo ayudarle o en qué puedo servirte, vea? Entonces, yo ocupo bastante esa metodología, el dirigirme a la persona. Y si aparece con sobrenombre, pues yo les pido el nombre, vea. Entonces, para poderme dirigir a ellos, siempre les pido un número de teléfono para poder ir creando como mi cartera de clientes. Yo les digo básicamente, yo necesito su número de teléfono para poder coordinar su entrega, pero a la misma vez, pues nosotros le vamos a estar enviando promociones o etcétera. Entonces, ya es como que ya tengo un cliente más a mi cartera, ya con nombre y todo. Entonces, creo que sí, básicamente en redes sociales también es importante el crear esa como comunicación con el cliente, que el cliente, que uno de vendedor le genere confianza, básicamente al cliente. Exacto. Sí, y por eso le digo, es tan importante esa parte de generar esa confianza y esa empatía con el cliente, porque se vuelve un poco más complicado porque estamos hablando con una pantalla, básicamente. Y ustedes saben, pues, que, bueno, ahora sabemos que las cosas han mejorado un poquito aquí en el país con el tema de la delincuencia, pero antes de todo lo que ha sucedido en la actualidad, ya el telemarketing, por ejemplo, había bajado bastante considerablemente porque la gente ya no confiaba en nadie. Pues al hablar por teléfono, usted lo único que pensaba es que alguien lo iba a extorsionar. Entonces, y ya no se diga hacer una compra en línea, pues. Entonces, por eso es que también es súper importante el tema de conocer a las generaciones, ¿verdad? La taxonomía es súper importante. Si no manejamos la taxonomía generacional,
es súper complicado que podamos saber si a ese cliente yo le voy a llegar por medio de una tienda en línea. Yo creo que habíamos hablado de investigar de eso, ¿verdad? Ayer. No les había dicho de la taxonomía. Sí, nos dijo que investigáramos. No me habían acordado. Ya las vamos a revisar después de las ventajas que vamos a hablar ahorita. Pero sí es importante precisamente porque las generaciones, bueno, las generaciones, como hay varias, ¿verdad? Imagino que si investigaron se pudieron haber dado cuenta que hay varias. ¿Qué sucede con la generación de la gente más adulta? Hay generaciones que jamás en la vida le van a comprar nada en línea. Nunca. Aunque usted le quiera llegar porque su producto es apto para, probablemente le toque tener tienda en línea y tienda física, porque no le van a llegar. Entonces va a depender de lo que usted venda y de la generación. Por ejemplo, yo les podría hablar del típico baby boomer. Mi papi es baby boomer, mi suegra es baby boomer, y en la vida van a comprar algo en línea. Nunca. No, porque ellos creen que su dinero se pierde en el aire. No lo van a hacer, con que no ocupan las aplicaciones del banco. No todos, porque hay una minoría de baby boomer que son menos miedosos, que tienen hijos que les explican, nietos, pero no quiere decir que sea fácil. Que probablemente se animen, sí, pero si algo les sale mal, lo pierden. Y como les digo, es una minoría. De un 100%, me atrevería a decir, exagerando, que un 10% podría ser atrevido. Porque yo le explico a mi papá, o sea, el WhatsApp lo maneja, uy, Dios guarde, súper bien, el Facebook también, pero le dije un día que le iba a poner la aplicación del Banco Agrícola y casi colapsa con todo un tic nervioso que le agarró en el ojo, que jamás en la vida, porque yo fui de las que, papi, todavía vas a pagar al banco recibos, en serio, todavía se cola, si lo puedes hacer por medio del NPI en la aplicación, ni el kiosco usa recarga. No, nada, no le gusta. Va al banco a pagar la luz y el agua. La casa, al banco, a hacer esa grande escuela. Porque ni el kiosco le gusta usar. Entonces yo lo molesto porque yo le digo, mejor el WhatsApp, has aprendido. Bueno, su sueldo de las aseguradoras con las que él trabaja, a mí me pone a cobrárselo. Yo creo que soy de las pocas hijas privilegiadas, que soy independiente, que conozco los ingresos de mi papá. Porque todo se lo cobro yo por las apps de las aseguradoras. No me puedo esconder nada de lo que gana, porque yo le cobro todo. Entonces imagínese esa generación, que usted le diga que le va a vender algo en línea, es bien imposible. O sea, entonces por eso es que es importante conocer esa parte. Entonces en el inbox sales, eso debe de ser indispensable, conocer bien mi generación. Porque nos enfrentamos, fíjense, a un consumidor que solo le interesa contactar directo con el vendedor una vez que ya haya tomado la decisión de compra. Entonces, más de un 80% de los consumidores que cuando se les realiza encuestas, por ejemplo, de parte de las empresas, expresan que el equipo de ventas es molesto o que interfiere de forma negativa en la venta. Entonces, las causas suelen ser, por ejemplo, la excesiva insistencia, ¿verdad? Como decía Ana Marcela, con ese vendedor del banco, pero es por lo mismo, o sea, como no manejamos un speech correcto, y se los digo porque yo también recibo esas llamadas, y algunos casos me he quedado oyendo, pero por lo mismo, porque me hacen un buen speech. A mí me pasó hace poco con uno del agrícola, en diciembre, a pocas semanas de finalizar el mes me llama, obviamente cuando estos muchachos comienzan a llamar, en esa fecha es porque no han cumplido meta, ya se les va a vencer el mes, ya vamos a hacer cierre de año fijo, de todo. Entonces me llamó un muchacho y me recuerdo que cuando me llamó le dije, ya sabía yo que era del banco, pero como yo tengo varias tarjetas con ellos, tengo mis cuentas, ahí me pagan varios clientes, bueno, al final le doy un gran movimiento. Y me llama y me dice el muchacho que si tenía tiempo, miren, yo por curiosidad a veces me quedo escuchando, por lo que les digo que me sirve mucho en los ejemplos en clases. En lo particular, este muchacho sí hizo un buen speech. Y les voy a resumir el caso para que vayamos entendiendo las ventajas que se pueden utilizar en la metodología inbox sales. Fíjense que él hizo su speech y entonces
me dice, me saluda, se presenta, me felicita por el tema del manejo de mis cuentas, que estoy en una clasificación en el banco, bueno, me da su choro, vea, de entrada. Y este, hola, gracias, gracias, sí, gracias. Y yo como al grano, bicho, al grano, vea. Pero le estaba poniendo miles de colochitos ahí y al final me termina diciendo que me llamaba porque me quería felicitar por el uso de mis cuentas, de mis tarjetas y todo, pero que el banco había tomado a bien, porque yo era una clasificación A de sus clientes, hacerme una propuesta a ver si yo estaba interesada. Pero como de entrada había hecho una buena entrada, me quedé oyéndolo, porque no fue como de un solo a la venta, sino que supo como el momento oportuno. Y me empieza a explicar que el banco me quería dar una tarjeta de crédito que era de la farmacia San Nicolás. Y que era porque pues yo tenía un récord de que compraba bastante en la farmacia y bueno. Y es cierto. Y me empecé a explicar todo eso. Pero a mí me dio risa porque yo realmente ese tipo de tarjetas a mí no me interesan, porque esas tarjetas como son de tiendas de conveniencia, normalmente los límites son bien chiquitos, entre 300 y 500 dólares. Y yo realmente no manejo tarjetas así, con esos límites. O sea, tal vez la de almacenes, por ejemplo, tengo la de Prisma Moda, que cuando me dieron 300 casi se las aviento en la cara, pero dije, bueno, ¿quién gasta más de 300 dólares en esa tienda? Y la agarré, ¿verdad? Porque la verdad lo ocupo para comprar ropita para la niña. Pero cuando usted ya me habla de una tarjeta Visa, Mastercard, Internacional, o sea, yo lo ocupo para otras cosas, no para que me den 500 dólares. Entonces vino ella y me dijo que era Mastercard, que como las otras dos que manejaba eran Visa y era Mastercard. Ahí llamó mi atención, porque era Master. Pero lo que no me terminaba de gustar era la tienda de conveniencia, que era la farmacia. Porque yo no la iba a usar en la farmacia, literal. Yo en la farmacia compro en efectivo. Entonces, le dije la verdad, así como se lo estoy diciendo a ustedes. No, mi, la verdad no me interesa, yo estoy bien con mis tarjetas, tengo suficiente límite en las dos que tengo, le dije yo. Realmente no me interesa. Es más, mejor que ya me habló, aprovechemos, le dije yo, y en esta tarjeta que tengo, sáqueme una adicional para mi esposo, porque la fui a solicitar a la sucursal, nunca me la dieron y la necesito. Ah, ¿cómo no, señora? Yo le puedo hacer ese trámite, no sé qué. ¿Qué hizo con eso? Cubrió una necesidad en el postventa que estaba haciendo él, porque él estaba haciendo un postventa, porque el postventa es segundas oportunidades, también puede generar segundas oportunidades de negocio. Y él, a pesar que yo estaba haciéndole una objeción acerca del producto que me estaba ofreciendo, me dijo que me iba a ayudar con lo que yo le estaba solicitando. Y bueno, ya me pidió una serie de actualizaciones y todo. Y ahí volvió a insistir y me dijo, mire, pero por sus ingresos y por su empresa, a nosotros nos gustaría que usted obtenga esa tarjeta. Vine yo y dije, aquí me lo voy a quebrar este dicho para que me deje de molestar. Mire, ¿sabe qué le dije? Si usted a mí me consigue más arriba de esta cantidad, en el límite de la tarjeta esa que me está ofreciendo, se la agarro. Le estoy hablando que le puse un límite súper alto. Súper alto. Como 5 veces los 500 dólares. Yo sabía que, yo decía en mi mente, no va a poder, si es una de farmacia la tarjeta, no, de 2,000 dólares para arriba. Si usted no me consigue ese límite, yo no quiero nada. Yo dije, y aquí me lo zafé. Ah, pero mire, sí puedo hacer el intento, solamente necesitaría que usted me pase, y ya me dijo, y los papeles. Entonces ahí empieza otra cosa, porque ya él sabe cómo manejar las objeciones. Rebate y me explica, ah, esto tiene que darme este papel, este otro papel. Y ahí ya nosotros, ya él rebate la objeción y ya me dice él cómo. ¿Verdad? Entonces, y ya comenzamos el trámite, me volvió a llamar un día siguiente, me volvió a llamar un tercer día, me dio otros beneficios, y al final pudimos llegar a hacer buenos negocios. Entonces, ¿por qué? Esa es la parte de las ventajas de utilizar la metodología de Inbousales, ¿verdad? Que potencia el diálogo con los clientes, hay una calidad frente a la cantidad, genera confianza, personalización del mensaje, y también identifica la situación del usuario, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estas ventajas, por ejemplo, cuando hablamos de potenciar el diálogo con los clientes,
la conversión con un posible cliente ya no es intrusiva, porque el cliente ya logró hacer ese clic, esa conexión con el vendedor, y el vendedor logró también la conexión con el cliente. Entonces, los vendedores ya dejan de ser vendedores y se convierten en asesores. Y cuando somos asesores y orientamos bien al cliente, ellos ya confían más y se dejan guiar y se dejan aconsejar, ¿verdad? Entonces, al nuevo comprador no le gusta que le digan lo que debe de comprar. No le gusta. No le gusta dónde, no le gusta que le digan cuánto. El comprador debe tener como la sensación de que la decisión de compra realmente ha sido tomada por él y no por el vendedor. Eso es lo que buscan actualmente. Cuando hablamos de la calidad frente a la cantidad, no hay mejor publicidad que la que da un cliente satisfecho. Un cliente que se convierte en un promotor de mi marca. Un cliente que realmente va a andar hablando de mí solo porque está contento, porque está al nivel de complacido. En el inbound sales, la calidad la pone el vendedor. Y el trabajo es entablar una relación que sea duradera con el consumidor. La fidelización es como el nuevo objetivo en vez de conseguir cerrar un número elevado de ventas. Ahora, ¿cómo voy a lograr yo o cómo voy a saber yo cuál es esa fidelización? Por eso mismo, porque estamos hablando que el cliente anda promoviendo la marca sin que le paguemos nada, es porque está a ese nivel, ya está complacido, y todo aquel cliente complacido va a ser fiel, va a ser leal. Y ahí es donde debemos de conocer las tres categorías del cliente, que entra en la tipología. Y aquí es donde debemos de saber que hay tres categorías: el cliente insatisfecho, el cliente satisfecho y el cliente complacido. El cliente complacido es aquel al que le superamos sus expectativas. El cliente satisfecho es aquel en el que nos mantenemos al nivel de lo que esperaba. Y el cliente insatisfecho, estamos por debajo de sus expectativas. Entonces, cualquier marca o cualquier empresa podría decir, ah, pero qué chivo, me quedo con los satisfechos y los complacidos. No, el satisfecho le debe de preocupar, porque ese solamente está satisfecho, solamente le cumplimos lo que esperaba. Pero si hay otra marca que le cumple igual, se va a ir por un dólar menos. En cambio, el complacido no, porque a ese se la superé. Entonces yo tengo que lograr que el satisfecho llegue a esa etapa de complacido, a ese nivel. Porque ¿qué pasa con los satisfechos? No son leales. Se van a la primera que le ofrecen algo igual por menos precio. ¿Explico? Entonces, esa es la parte, calidad frente a cantidad. ¿Ya? Y de ahí la generación de confianza. La técnica inbound está basada en la transparencia, está basada en la honestidad. Y el consumidor así lo debe de percibir. También tiene un papel como importante en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque se consigue una retroalimentación entre el consumidor y la empresa. Por lo que el vendedor puede monitorizar y reenfocar la estrategia si no da buenos resultados. ¿Por qué? Porque está generando en el cliente esa confianza de que, mire, dígame qué no le gusta. Dígame qué es lo que no le parece para yo mejorarle. Y todo eso en línea, ojo, todo eso en línea. Estamos hablando de hacer una venta en línea. De ahí viene la personalización del mensaje. El mensaje ya no es general, ya no es lineal. Ahora debe ser personalizado y debe variar según el conocimiento que vamos obteniendo de cada usuario. También la oferta debe ser capaz de adaptarse. Ambos deben dar respuesta a las necesidades e inquietudes del comprador, pero de manera personalizada. Y cuando hablamos de identificar la situación del usuario, la metodología INBO permite al vendedor saber en qué etapa está cada posible cliente, en qué etapa del proceso, en qué etapa del proceso. Por eso habla identificación de la situación del usuario. Esta metodología INBO permite que el vendedor sepa en qué etapa de en qué etapa del proceso de compra está su posible cliente. De hecho, lo identifica y propone una acción concreta
según el punto en el que se encuentre cada uno de los clientes. Y esto lo hace gracias al uso de diferentes herramientas también que ayudan a guiar al equipo de ventas y a detectar también la eficacia de cada acción. O sea, es decir, en el inbound sales permite que el vendedor acompañe al cliente todo el recorrido, en todo el viaje que va teniendo en la página. Si hablamos de una tienda en línea, ¿verdad? O de un sitio web. Esas son como las ventajas que se deben utilizar en la metodología inbound sales. Después hablaba de otro concepto que era la automatización del marketing. Y creería yo que con este vamos a cerrar. Con la automatización del marketing. Es la utilización del software para realizar acciones de marketing de forma automatizada. Es como el proceso por el cual se utiliza como la tecnología para simplificar justamente y automatizar las campañas de marketing a través, por ejemplo, de correos electrónicos, a través de redes sociales, móviles y publicidad online, entre otros muchos canales que pueden haber. Mediante la automatización de tareas repetitivas, se libera como el tiempo de los vendedores para que se centren en campañas y en proyectos estratégicos. Entonces, a través del seguimiento y el análisis del comportamiento de los visitantes, el software de automatización de marketing permite a los equipos crear como esas interacciones personalizadas en todos los canales, que ofrecen de repente una experiencia uniforme y conectada al cliente. Entonces esto mejora la eficiencia de un canal de ventas porque se pasa rápidamente de una amplia base de candidatos a clientes que realmente están satisfechos gracias al empleo de una combinación de tácticas específicas, ¿verdad? Entonces este es otro concepto que debemos de manejar. Y también está, quiero ver, aquí podemos ver rapidito, todavía nos quedan 2 minutitos, el marketing de contenido que lo veníamos hablando el día de ayer, ¿verdad? Aquí es crear contenido que sea realmente de interés para el público objetivo, un contenido que sea personalizado y adaptado a las fases de compra en las que está cada uno de los posibles clientes. En esta parte, básicamente es una estrategia de marketing que va enfocada justamente en atraer clientes potenciales de una manera natural. Entonces, a partir de los contenidos relevantes que distribuyamos nosotros en los distintos canales y medios digitales en los que esté la audiencia, a partir de eso es que los números van a empezar a cambiar. Es que ahí es donde se va a ver la relevancia, lo oportuno, las conversiones, ¿verdad? De nuestros sitios, ¿verdad? Entonces eso es importante que también sepamos qué es el marketing de contenido. Y por último, creo que todavía podemos ver uno más, es el buyer persona. Que la mayoría lo domina. Ahí les puse unos ejemplos de algunas plantillas que podemos encontrar en Canvas. En Google también hay algunas muy buenas. Esta es la figura ficticia o un, digamos, arquetipo de cliente ideal de un servicio o de un producto. El buyer persona, justamente como su palabra lo dice, es el cliente ideal. Entonces se utiliza en prácticamente cualquier curso, ¿verdad?, que veamos de marketing digital o de marketing, o de inbound marketing. Digamos que estas plantillas vienen siendo como artículos o materiales educativos. Muchos negocios asumen, fíjense que todo el mundo tiene un buyer persona, que lo conoce y que sabe cómo utilizarlo, pero algunos negocios no lo tienen elaborado. Entonces es un concepto que incluso los negocios ya establecidos de verdad que necesitan usar para redefinir el perfil de su audiencia. Y aún más importante para los que acaban de crear su estrategia de marketing. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es un buyer persona? Es una descripción abstracta de nuestro consumidor ideal. Se puede basar en datos cualitativos y cuantitativos de una investigación de mercado, competidores y perfiles de clientes exigentes. Sin embargo, también generar como un buyer persona no consiste en describir una potencial audiencia de compra de un negocio, sino más bien en generar como un conjunto de datos que puedan ser utilizados por los departamentos de marketing, por los departamentos de venta y productos para crear campañas basadas en esos datos e inversiones inteligentes. Es decir, nosotros vamos a ocupar una plantilla que realmente nos ayude a recopilar datos que le ayuden al mercadólogo
para generar después campañas publicitarias, promociones, que le ayude a de repente introducir producto nuevo, que le ayude realmente a conocer qué es lo que la audiencia está pidiendo del negocio, básicamente. No es solo hacer la plantilla e inventarme al mejor cliente del mundo, no, no solo eso. Si de eso se tratara, le aseguro que todos los negocios lo tuvieran, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de saber qué es realmente el buyer persona. Nos vamos a quedar aquí, lámina número 10. Anote, lámina número 10, buyer persona. Ahí nos quedamos. Y mañana vamos a continuar con estos conceptos claves. Quiero ver. Vamos a ver un poquito por qué el buyer persona es importante para los negocios. Vamos a ver un poco sobre el tráfico web. También captación de leads. ¿Qué tipo de tráfico web hay? Vamos a conocer, de hecho yo les traía en una lámina ya más abajito sobre el proceso de compra, pero como ya lo expliqué, esta lámina la puedo saltar. De ahí vamos a ver el proceso de la venta, que solo les dije los pasos, pero hay una lámina que nos ayuda a verlos. Ya aquí para los que no anotaron y explicar uno por uno. De ahí vamos a ver el lead scoring. De ahí vamos a ver lead nurturing, inbondización, y ahí vamos a finalizar los conceptos y para qué sirve la inbondización. Con eso estaríamos terminando la lámina mañana. Esperemos que en la primera media hora se pueda finalizar para que podamos ver la otra presentación que corresponde. Nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo. Como siempre, agradecerles por su puntualidad, ¿verdad? Y en honor a eso, pues vamos a finalizar la clase para respetar el horario. Sin embargo, recordarles lo que les dije al inicio, importante que ustedes hagan sus laboratorios. Si gustan, yo les puedo compartir esta presentación, aunque no la hemos terminado de ver, para que tengan ahí más material. Incluso les puedo compartir la 3 y la 4, para que tengan todo el material que les puede servir para estos tres laboratorios. ¿Les parece? Les tocaría adelantarse con la lectura, pero mañana ya la tocamos más a fondo. ¿Sí? Sí, por favor, licenciada. Excelente. Ya se las comparto entonces al WhatsApp web, el grupo, para que les den una lecturita y si les sirve el material, pues lo pueden ocupar para sus laboratorios. Pasen feliz noche y nos vemos mañana. Se cuidan. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada. Mande. Buenas noches. Licenciada, una pregunta. Dígame. Usted habla de un grupo, no sé si el grupo de WhatsApp que usted habla es el de la, usted lo va a crear o no, la empresa. El que creó ya la empresa. Ajá, porque hasta ahorita no me ha caído ningún tipo de presentación suya o algo por el estilo. Pero está en el grupo, porque ya pasé la primera. Sí. El grupo no me ha caído. El grupo se llama INB-01-8-9-PM-02-23. No, nada que ver. No está en ese grupo usted. Igual pero, yo, pero, licenciada, no estoy tampoco. Pero en ese. ¿Y en qué grupo? Es que a mí no me ha caído nada, porque a mí solo me cayó el correo para ingresarme a las de Zoom. Pero tampoco estoy en ningún grupo de WhatsApp. Pero en ese correo normalmente dice un link y dice únete al grupo de WhatsApp, dice. En el mensaje está el link del WhatsApp. Ajá. Ya le voy a buscar. Y mire, una pregunta. Dígame. ¿El laboratorio se puede hacer ahora o hasta mañana hay que hacerlo? No, ya no puede ser. Ya están activos en la plataforma. No me acuerdo cómo es que se hace en la plataforma, Lick. Tiene que meter su correo y tiene que meter la contraseña. Vaya, les voy a mandar ahorita, que acabo de encontrar el link del grupo de WhatsApp. Yo lo tengo en el correo que me manda mi jefe cuando me da los accesos a los cursos que me corresponde impartir. Aquí les comparto, espérenme. Se los voy a compartir aquí para que se unan, porque no se los puedo compartir de WhatsApp porque no están, vean. Ahí está, miren. Y cuando hablamos de la plataforma, les voy a mostrar la pantalla, espérenme. Aquí estoy, aquí ve. Aquí le va a pedir que entre a su correo
Y el correo es el de ustedes, creo yo, no les hacen institucional, porque por lo menos a los maestros no nos hacen institucional. Entramos con nuestro correo y con nuestra contraseña. Entonces entramos al curso. Vamos a ver, cuando le di aquí me tiene que sacar porque no me he conectado este día a la plataforma. Entonces, cuando le doy acá, ¿están viendo la pantalla? Ramón, métase a ese, sí, a ese link de WhatsApp que le di, ahí le da unirse. Ah, pues no me sacó, mire. Sí, 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 estoy, me está cargando. Ah, vale. Quiero ver, voy a cerrar la sesión. A ver si me olvida la contraseña. Esto se me olvida, ¿no? Vaya, entonces así, ve, abre la página, abre el sitio. O si no, también aquí tengo el enlace, mire, de la plataforma. Aquí está, URL de la plataforma de aprendizaje. Vaya. Todo esto lo mandan en el mismo correo donde les mandan el enlace de Zoom. Porque aquí abajo está, por ejemplo, mire, aquí a mí me mandan la portada que debo de usar en los videos que voy a subir. Las láminas de la presentación, eso casi no lo uso. Y aquí mandan para el canal de YouTube cómo voy a entrar para subir las clases. Y por aquí arriba está el Zoom, mire, el enlace de Zoom, y aquí me mandan a mí mis cosillas, vea. Entonces de aquí, quiero ver si les puedo compartir, espérenme, aquí en el chat. Vaya, mire si pueden entrar aquí, esta es la página, vean. Cuando ya entran online a este URL, cuando entran a este URL, les tiene que salir esta pantalla, miren, esta pantalla de la plataforma que usamos aquí en la empresa. Uy, ay, ¿qué hice? Aquí está. Entonces, ustedes entran a este URL y les va a aparecer así. Y acá el correo electrónico, usted pone el suyo, ¿verdad? Como le digo, nosotros como maestros utilizamos el de Gmail, por ejemplo. Personal, pero nuestros accesos a la página son como docente. Entonces, aquí yo ya pongo mi clave. Y ya puedo entrar en teoría a la plataforma. Quien me preguntó si podía hacerlo así como yo lo hago. En teoría sí lo debería hacer usted. Y aquí está el curso, ¿ve? Entonces yo me meto acá. Aquí me salen a mí los que yo doy, ¿ve? Los cursos que yo doy aquí en inglés corporativo. Ya cuando entro, si se fijan en la plataforma, miren, en el aula están las cuatro secciones de aprendizaje. Entonces, si yo me meto a la sección 1, que es la de esta semana, que abarca 4 horas clases de martes a viernes, yo me meto aquí en introducción al limbo y me van a salir todas las pestañas en las que está dividida la sección 1, la sección 1. Entonces acá, en la primer librito, por ejemplo, aparece el objetivo de la sección. Aquí le va a aparecer ya el primer contenido, que ya lo terminamos, que es el inbound marketing. Aquí está el segundo, que es el que estamos viendo ahorita, los conceptos claves de inbound marketing. Aquí está la metodología inbound marketing. Y aquí está el primer laboratorio. Entonces, en teoría, al leer esto, esto, esto y esto, más las presentaciones, ya puede hacer el primer laboratorio. Prácticamente, licenciado, sería toda la sección 1 para mañana de realizarla. Correcto, porque ya mañana cerramos con la cuarta clase, aunque el contenido probablemente no hemos terminado, yo por eso les puedo pasar las presentaciones, pero la teoría que aborda los, porque digamos que mis presentaciones amplían más la parte teórica que está plasmada en la plataforma, pero acá, en teoría, lo que está en la plataforma les ayuda a contestar estos laboratorios. Vaya, por ejemplo, yo cuando doy parte de la introducción, yo no hablo en qué año empezó, pero acá en la teoría que la empresa comparte para ustedes, debe de aparecer esa parte. Miren, aquí está. El limbo marketing surgió allá por el año 2005, dice aquí. Y la pregunta aquí le explica, fíjese. Aquí le dice, mire, ¿en qué año surgió el inbound marketing? Esta es la respuesta según la teoría que está acá, ¿verdad? Ustedes van a decir que rápido lo encontró, pero es que realmente yo esto ya lo leí, pero lo leí aquí de la plataforma y algunas cosas las ocupo para ponerlas en las presentaciones y lo que no encuentro aquí lo busco en los libros que yo tengo
para poder complementar el material, porque la idea de las presentaciones es aumentar más la información que aquí se les plasma, ¿verdad? Entonces, básicamente usted con esta teoría ya debería de poder contestar el primer laboratorio. Acá en las fases del inbound marketing, como no lo hemos visto, pero acá hay información, miren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted lee esto y esto, que es los bonus, usted ya puede contestar este laboratorio 2, miren. Igual, yo le voy a pasar todas las presentaciones hasta la número 4 para que les ayude. Aquí habla del buyer persona, y nosotros acabamos de ver eso, ¿ve? Y aquí está la información, que alguna de estas está en mis presentaciones, ¿verdad? Miren. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que con esta información del buyer persona, más esta diferencia entre inbound y outbound marketing, usted ya puede contestar el laboratorio 3. Miren. Igual, ya como les digo, yo les voy a pasar ahorita las presentaciones al WhatsApp, pero únanse al grupo. Y aquí está el laboratorio 3. Hasta aquí es la sección 1. Esos tres laboratorios deben de quedar finalizados para el día de mañana. Y mañana porque estamos de martes a viernes, pero normalmente cuando estamos de lunes a jueves, el jueves ya tienen que estar terminados, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda con respecto a eso? O si les aclaré, me dicen. Sí, nos aclaró la duda, la verdad. Al menos ¿pudieron entrar? ¿Tienes ya? ¿A Laura? Sí, ya. Sí, logré. Sí, licenciada, gracias. Vaya, ¿y el grupo de WhatsApp pudieron? Yo ya sí, estaba. Sí. Ah, vaya. ¿Ramón pudo? Sí, licenciada, pude, vaya, gracias a Dios. Entonces voy a volver a pasar las presentaciones, porque si se acaban de meter, no las van a poder ver, ¿verdad? Porque son archivos ya metidos ahí, vea. Entonces ahorita les voy a compartir, sí, ahí veo que se acaban de unir. Les voy a compartir la 1 y les voy a compartir la 2. Y les voy a compartir la 3 y la 4. Para que tengan todo el material. De acuerdo, licenciada. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchísimas ¿ya gracias, pueden verificar? Licenciada. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Bien, ahí está. La, espérenme, que la 13 me cayó. A ver, ahorita le voy a mandar la 3. Ya le mandé la 1, la 2 y la 4. Ahorita voy a enviar la 3. Y ahí están ya las presentaciones para que terminen sus laboratorios. Bien, ahí está la 3 también. Verifiquen su grupo y ahí está todo ya. ¿Ok? Gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Feliz noche. También si quieren reforzar las clases en el canal de YouTube, en el código del curso, ahí lo pueden encontrar. El código del curso es como aparece aquí en el Zoom. Ok, gracias. Chévere, se cuidan, feliz noche.